El pasado lunes primero de abril se dio inicio al mes de la niñez y la recreación. Como apertura de esta celebración estuvo la realización de una chiquiteca en el centro de convenciones El Combite. Asistieron niños de todas las instituciones educativas, niños de Cultivarte, los niños de Casa Taller y en general tuvimos eh, alrededor de 600 niños, eh, los cuales atendimos con un delicioso buffet de eh, frutas. Galleticas, eh, subimos con el Inder y estuvimos muy contentos, pasamos una tarde muy divertida y muy agradable con todos los niños de Sonson Son. También se llevó a cabalidad la película Tarzán 2 donde esta película eh, su objetivo es aceptación eh, digamos por parte de... De las personas, dependiendo sus eh, diferentes formas o capacidades que cada ser humano tiene. Esta película se enfatizó, digamos, en los, CDs, en los CDIs, en el hogar infantil Fuente Clara y en la modalidad familiar. Para el presente año esta celebración tiene por lema En son, son los niños jugando en familia crecemos juntos. Desde el departamento eh, lo que nos dicen es que se haga el compartir en familia eh, con juegos tradicionales lectura de cuentos resaltar las diferentes actividades que nuestro, eh, nuestro pasado tenía y que los niños se despeguen un poquito más de las tecnologías por eso este mes está cargado de diferentes actividades que van enlazadas tanto con el padre de familia con los docentes y con los niños. La familia es lo más importante. Eh, si nosotros vivimos felices en familia, así sus padres sean separados, pero que tengan una constante con sus hijos, sus acudientes, los abuelitos, esa es toda la familia, el núcleo familiar. Entonces, ¿qué queremos? Que todos los niños sonzoneños puedan disfrutar y jugar con sus familias. Esta celebración se convierte en el impulsor de los diferentes programas y proyectos que en pro de la niñez sonzoneña se estarán ejecutando durante el presente año. Desde la mesa de infancia y adolescencia se estará realizando las diferentes campañas o acciones en todo el año para promover en los niños diferentes estrategias de cómo invertir su tiempo libre. Eh, también teniendo en cuenta eh, que se debe eh, buscar también a diferentes instituciones que se articulen con la mesa de infancia y adolescencia para que podamos llevar a cabalidad todas las actividades que están planeadas es una frase de cajón pero los niños son el futuro de nuestro municipio y para la administración municipal es nuestro presente. Por eso cada vez trabajamos más arduamente desde la mesa, como les digo, despacho de primera dama y municipio de Sonsón, para que nuestros niños vivan en un entorno agradable, feliz y vivan con sus familias. En el municipio de Sonsón, la celebración del Mes de la Niñez continuará desarrollándose con una variada programación, la cual incluye actividades lúdicas, artísticas y educativas.